aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere. Sí, cielo, sí, sí, tienes razón, de acuerdo, muy bien, cuelga ya, hablaremos más tarde, ¿vale, cariño? Bien, hasta luego, adiós. Ya estoy empezando a cansarme de esto, ha llamado todo el mundo. ¿Sunrut? Muy bien, escucha atentamente lo que voy a decirte, ¿vale? Puedes tomar notas si te ayuda. Levántate y ve a casa de la cuñada de Fadime, de Mueser, y anota, dile que Emine te ha contado con detalle todo lo que ha ocurrido y que tú estás enterado de todos los detalles. ¿Qué? ¿Qué por qué? Escúchame, porque ya estoy cansada de repetirlo sin parar una y otra vez. Ya estoy harta. Lo he repetido mil veces y no os enteráis de lo que digo. Ya está bien. Vas a hacer una cosa. Reúne a todos en el centro del pueblo y díselo. A ver si se enteran y me dejan en paz. ¿De acuerdo? ¿Lo has anotado todo bien? Adiós. Te juro que me siento mucho más aliviada. Te aseguro que hoy has hecho una buena obra. ¿Qué buena obra? Dar conocimiento a los ignorantes es como dar comida a los pobres. Entonces, he hecho muy buenas obras hoy. He repartido un montón de conocimiento. No me importa lo que digan en Giresum, no me afecta. Pero hay algo que sí me preocupa. ¿Qué vamos a decirle a Sefer? Están llamando otra vez. La gente del pueblo es muy cotilla. Espera, no lo cojas. Es un número griego. Hay muchas estafas. Yo que tú no lo cogería. ¿Un número griego? Sí. Al menos no es del pueblo. Claro, no, no es del pueblo porque... porque me está llamando Sefer. ¿Qué? ¿Sefer? ¿Qué vas a hacer? No tengo ni idea. Ha colgado. Hay mucha tensión aquí, Doruk. La noto a distancia. El aire podría cortarse con un cuchillo. Ay, tienes razón, Tubal. Nunca había visto a mi abuela tan nerviosa. ¿Tú qué crees que hay entre ellos? ¿Qué va a haber? Es evidente. Se odian, míralos. Un odio feroz. Ay, Doruk, qué inocente eres. Entre el amor y el odio hay una línea muy fina separándolos. Thin red line, ¿do you see? Yo puedo verla. No me sorprendería que alguna vez hayan sido amantes. No, eso no puede ser. ¿Mi abuela enamorada? No le pegan nada. Pero mira que eres ingenuo. ¿Crees que nunca han sido jóvenes?
Sean bienvenidos. Les explicaré por qué he convocado esta rueda de prensa. Como ya saben, intentan deshonrar a mi familia difundiendo una sarta de mentiras. Quiero decir que el señor Hazmet es un anciano totalmente honrado que ayudó a fundar esta compañía. Y no hay ninguna relación entre el hecho de que ceda acciones y mi matrimonio. Por eso, quiero pedirle disculpas de nuevo y anunciar que pienso llevar a juicio a quien sea el responsable de esta noticia falsa. Señor Hazmet, ¿qué opina usted de esto? Quiero decir que acepto la disculpa. Pero no es suficiente. Si esta señora de aquí me ofrece sus disculpas, lo consideraré. Con esta señora estoy refiriéndome a la señora Asime. Si la señora Asime se disculpa por todo lo que me ha hecho, esto acabará. De ninguna manera. No pienso disculparme. Por favor, sea serio. Nunca he hablado tan en serio como ahora. Le estoy ofreciendo la oportunidad de disculparse, o si no... ¿Si no qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué más va a hacer? ¿No tienes suficiente? No pienso disculparme con usted. Bien, amigos. Ya saben lo que pueden escribir. Hazmet Uzun no ha perdonado, ni perdonará nunca. Gracias a todos por haber venido. Los guardias de seguridad les acompañarán. Gracias. Chicas, bienvenidas. ¿Qué pasa? Ashley, ¿lo dices tú o lo digo yo? No, lo haré yo. Iré directa al grano y contaré lo que ha pasado sin rodeos. Murat, Hayat. Bueno, resulta... Sigue. Chicas, decidlo de una vez. No tengo ganas de más problemas. ¿Qué ha pasado? Cariño, verás, no es para tanto. Quiero decir que no es nada malo. Es que... nosotras... Ashley, hay mucho que hacer. Nos gustaría visitaros esta noche. Sí. Ah, nos parece muy bien. De hecho, tengo una idea mejor. ¿Por qué no venís todos a cenar? Duval, Doru, Kerem, por favor, venid vosotros también. Vamos a divertirnos todos juntos. Me parece estupendo. No nos lo perderemos. Lo resolveremos esta noche. Claro.
¿No baja la señora Deria? Me ha pedido que le suba a la cena. Yo se la llevaré. Puedes dejarla ahí. Te traigo la cena. Oh. ¿O el fin del mundo está cerca? ¿O me has puesto veneno? La verdad es que te lo tendrías muy merecido después del día que hemos pasado. ¿También crees que todo esto es por mi culpa? Deria, te lo advierto como matriarca de la casa. Deja ya en paz a la familia de Hayat. Vale. ¿Ya está? Deria, escúchame por una vez. Te lo pido, por favor. ¿Algo más? ¿Te he escuchado? Está claro que no eres humana. ¿Conoces al señor Hasmet? Pero en realidad no te gusta, ¿verdad, Sime? He oído lo que os ha pasado con la prensa. Ve al grano de una vez. ¿Qué intentas insinuar? Estuviste muy rara en la cena. En tu situación yo me habría ido de allí. Ten cuidado. Te lo estoy advirtiendo por las buenas. Te pasas de la raya. Es en serio. Te lo digo con toda sinceridad. Siento un gran respeto por el amor. Y estoy segura de que se podría escribir una gran novela romántica sobre vuestra historia. Los amantes que no consiguieron reencontrarse. ¿Te gusta el título? Eres una desvergonzada. Me das muchísima pena. Eres una mujer ridícula. Te dejo. Cortamos unos trozos de manzana y a continuación le ponemos el mango, pero hay que colocarlo en el plato con mucho cuidado. ¿Y este plato de dónde dices que lo has sacado? Es mío, por supuesto. Se llama cocina de fusión. Las recetas son todas mías. Yo creo que la cocina de fusión no tiene sentido. No puedes coger una cultura ajena y apropiártela de ese modo porque no es tuya, le pertenece a alguien. Calm down, baby. Yo no le he robado su cultura a nadie. Solo agrego mi propia cultura a otras cocinas. Hayat, atiende. Ahora pongo el hígado de cordero macerado en vinagre sobre un lecho de mango. ¿Habéis visto? Y por último le añado la pulpa de unas peras sobre el lecho. ¿Pero qué es esto? ¿Una telenovela? Porque todo está en un lecho. Me da mucho miedo que el plato acabe siendo el hijo ilegítimo de alguien. Todo esto es arte, cielo. ¿Vale? Unir los extremos es romántico a más no poder. Es como poner una salsa de tomate a un pastel de calabaza. ¿Lo pilláis? Lo pillo, sí. Chicas, nos morimos de hambre. Ladies and gentlemen, que comience el festín. Coged los platos. ¿Planeas algo? ¿Eso crees? Claro, no los has invitado por nada. ¿Tienes algún plan?
hemos logrado nuestro objetivo todavía. Lo sé. No he encontrado el teléfono de Murat. Tiene que estar en su cuarto. Ashley, deja ya de mirar a Doruk. Tenemos que centrarnos en el trabajo. Vale. Oye, Kerem, necesito un plan. ¿Y si le digo a Ashley que no podemos seguir siendo amigos? ¿Te parece bien? La verdad, yo también estoy necesitando un plan. No sé cómo hacer las paces con Ipek. Creo que eso es posible, amigo mío. En mi opinión, solo tienes que ir y disculparte con Ipek. Nunca tenemos razón cuando discutimos con ellas. Bien, dímelo. ¿Por qué esta cena? Tú eres el que urde los planes de venganza. Dime, ¿cuál es mi plan? A ti nadie te gana haciendo planes, Hayat. No he olvidado que me engañaste durante meses. Ya lo sé. Me lo recuerdas a diario. Pero no olvides que no voy a estar dispuesta siempre a aceptarlo todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte a un bar otra vez? Te lo advierto. No volveré a ser tan benévolo. ¿Qué harías? Ten mucho cuidado. No olvides a quien tienes al lado. Eres mi mujer. ¿De verdad? No veo el anillo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Algún problema? En absoluto. Mi amor me está ayudando con la ensalada. ¿Ha dicho mi amor o estoy perdiendo oído? Puede que tenga el síndrome de los recién casados. Bueno. Ay. ¿Quieres dejar ya de cambiar de canal? ¿Qué quieres que haga si es todo igual? Va a empezar la serie que me gusta. ¿Vas a poner tu serie para que yo me vaya a la cama? Oh, no, por supuesto que no, papá. Para nada. ¿Qué quieres ver? ¿Quieres que te ponga las noticias? No quiero ver nada. Me voy a dormir. Por favor, prepárame el traje para mañana. ¿Tienes que ir a alguna parte? Sí, a la tienda. ¿La tienda? ¿Tenemos una, papá? Claro. Sarte. Los textiles Sarsimas. Pero las acciones son de Hayat. Sí, son de ella. Pero yo soy su abuelo y mi obligación es cuidar de todo su patrimonio. Ya lo verás, la señora Asime tendrá que disculparse conmigo y pedirme perdón de rodillas. Ya lo verás. Buenas noches. Buenas noches, que descanses. Dios, esto no para. Esto no va a terminar nunca. Pobre suegra, cuánto sufrió. Y ahora soy yo la que no deja de sufrir. Es un sinvivir. Ya veremos. Sé que estáis impresionados con el festín, pero los platos son para comerlos. Parece que no tuvierais hambre. ¿Qué os pasa? Yo estoy a dieta. ¿Me pasas un trocito de pan, por favor? Muy bien, pero no enmascares el sabor de la comida. Claro que no, ¿por qué iba a hacerlo?
brava. Está de rechupete. Perdonad, ahora vuelvo. Y Peck es una mujer adulta, pero sigue sin poder aguantar toda una comida sin ir al baño. Siempre hace lo mismo. En fin, así es. Murat, mi amor, ¿por qué no comes? ¿Sí, cómo? ¡Ay, qué gran pareja hacéis! De verdad, sois muy monos. Come un trozo de hígado. Debes probarlo. ¿Quieres agua? Llenarte el estómago de agua. Callad. Aguanta, Doruk. Aguanta. Ya basta. No hace falta que finjáis. Lo entiendo. No os gusta. No es eso, es solo que no es nuestro estilo de comida. Muy bien, dejadlo. Voy a pedir kebabs para todos. Qué buena idea, un kebab. Es verdad, un kebab es una gran idea. Yo quiero uno y medio. ¿Quieres la macún también? Cariño, ¿cómo se llama ese restaurante que tanto te gusta? ¿Tienes su teléfono? Sí, lo tengo. Voy a llamar. En media hora traerán todo. Cielo. ¿Y a qué esperas? Estoy muerta de hambre. Ya voy. Creo que el teléfono está en mi cuarto. No, no te levantes. Tengo ganas de ir al baño. Voy a ver cómo está Ipek. Lleva demasiado tiempo allí, ¿no? ¿Dónde dices que está el teléfono? En mi cuarto. Puedes dar gracias. He entrado en la habitación y no te has dado cuenta. Porque intento desbloquear el teléfono. ¿Y si hubiera sido Murat en vez de ser yo? ¿Qué habrías hecho entonces? Asleep, tenemos un problema. El teléfono está bloqueado y no doy con el código. ¿Has probado el cumpleaños de Hayat? O no sé, tal vez sea su aniversario. Ya lo he probado todo. Me queda un intento. ¿Y si lo hacemos más tarde, hay que volver abajo? Lo desbloquearé, espérate. Ahora vuelvo. ¿Ashley? ¿Y Peck? ¿Dónde estás? Es Murat, ¿qué hacemos ahora? ¡Nos va a pillar, Peck! Ven, ven aquí, vamos a escondernos. No seas boba. ¿Y si nos metemos debajo de la cama? ¿Ashley? ¿Y Peck? ¿Dónde estarán? ¡Ay, Dios mío! Parece que se marcha. ¿Qué estás haciendo? Baja el volumen, rechaza la llamada, que deje de sonar. ¡Recházala! ¡Recházala ya!
Pásale el nombre de Hassan. El teléfono, baja el volumen, recházalo y ojo de rechazo, ¡no! Chicas, ¿qué hacéis aquí? Murad. Voy a decírselo. Piénsalo, Ashley. Te lo diré. Porque no tenemos nada que ocultar. No lo hagas. Voy a hacerlo. Dime. A Epec le da miedo el baño. Una mentira ridícula. No se me ocurrió otra excusa mejor que esa. A cualquiera se le habría ocurrido otra. ¿De verdad? ¿Y por qué no te la inventaste tú? Vale, está bien. Por lo menos ahora sabemos su nombre. Sí, era Hassan, ¿no? Sí, vamos. ¿Y Murad? Unos van y vuelven otros. Está hablando por teléfono, ahora vuelve. Cariño, si tienes frío, haberte puesto el jersey. Tengo que salir. ¿No traen la comida a domicilio? Podemos ir nosotros. El pedido llegará en media hora. Yo tengo algo que hacer. Divertíos. Voy contigo. Tienes que llevar a las chicas a casa. Cariño, ¿a dónde vas ahora? Es una pena. Tenemos invitados en casa. Tengo algo que hacer. Tú puedes atenderlos perfectamente, cariño. Divertíos, chicos. Voy a traer más de la cocina. Voy a por agua. Voy a ayudarla. Es capaz de derramarla e incluso de ahogarse. Ahora vuelvo. ¿Lo has visto? Se ha ido. Acaba de casarse y anda buscando a otras. En cuanto le ha llamado, se ha ido. Estoy pensando que es muy posible que haya una explicación. ¿Qué explicación? ¿No lo ves? Es un hombre. Escúchame. Acuérdate de que Hayat le engañó. ¿Y? Me pregunto si está vengándose de alguna forma de aquello. Ya. ¿Qué hacéis aquí las dos? Nada, Duval. Coger agua. Vamos a llenar la jarra. No me lo trago. Toda la noche os estáis comportando de una forma muy extraña. ¡Hablad! No aguanto más. ¿Qué haces? Llamarlo. Saber qué tiene que hacer. ¿Tu mujer? ¿No contestas? Luego la llamo. No le has hablado de mí, ¿verdad? Lo haré en su momento. Oye, no te habría llamado si no hubiera sido necesario. Te agradezco mucho que me des otra oportunidad, Murad.
dónde ha ido Murat? No lo preguntaré más. ¿A dónde ha ido Murat corriendo? Te juro que no lo sé. Me ofrecí a acompañarlo, pero no quiso. No creo que tarde. Yo tampoco lo sé. Si lo supiera, te lo diría. ¿Estáis mal de la cabeza? ¿Cómo que Murat ha ido a encontrarse con su amante? No digáis bobadas. Es la verdad. Espero que no pase lo peor. Regresará a casa, ¿verdad? Bueno, aún es joven, hay que comprenderlo. ¿De qué estás hablando? Me parece que te has vuelto majareta. Es verdad que lo parece. Los hombres son todos iguales. Siempre hacen este tipo de cosas. No puedes dejarlos solos. Siempre cometen errores. ¡Callaos! Ashley y Beck, tenéis que relajaros. S'il vous plaît, no hagáis que me enfade con vosotras. Hay que aclarar todo esto. No estamos hablando de un hombre cualquiera. Porque hablamos de Murat Sarsimas. Es un malentendido. ¿Y Beck? ¿Y si le enseñamos las pruebas? Yo creo que Tuval debería verlas. Sí, de acuerdo. ¡Aparta eso de mi vista! Pequeña bruja. Dime quién narices eres. Como que me llamo Tuval, te juro que voy a acabar contigo. Nadie se mete con Tuval y a Nicolu. ¿Habéis visto cómo lo mira? Fijaos. Oh, idiota. Es aquí. ¿No te apetece entrar? No, no. Esta noche no puedo. No voy a insistir, como tú digas. Pero puedes venir cuando quieras. Mi puerta está abierta para ti. Por cierto, muchas gracias. No lo aceptaría de no necesitarlo. Te lo devolveré lo antes posible. No hace falta que me lo devuelvas.
left an online tesadüf lere inanmam benim bir bildiğim yok çok bilenlere solum kötü kadın sıkıldım beni atın şu gıybet oyunu yalancının söner hikaye başa döner şarkı vardı neydi ya. Si mi amigo dice que tiene algo que hacer, no está mintiendo. Por supuesto. Y Peck, si tienes algo que decirme, dilo claramente. No tengo nada que decirte. Uf, veo que os vais a pelear de nuevo. Lo siento, pero no puedo aguantar eso ahora. Me duele la cabeza. Yo me fío de Murat. Si dice que tiene algo que hacer es porque será importante. Pues claro, Murat es muy sincero. Es tan sincero que nunca ha mentido, pues te aseguro que no fue más que una excusa. ¿Cómo que pidieras la Macun? ¿Qué tiene que ver? Lo has entendido. ¿Sabes de qué hablo? Ipek, no tengo ni idea. Deja de dar tantos rodeos y habla con claridad. ¿Quieres? Seré muy clara. Estás enamorado de Tubal. ¡Por Dios! ¿Qué dices? Jamás había escuchado algo tan ridículo. No intentes engañarme, Kerem. Has tardado un día en olvidarme. ¡Un día únicamente! ¿Que yo te he olvidado? ¿Besado en los labios? ¿O estoy soñando? Te he besado. Eres la mujer que amo. ¿Me besas en la calle? Voy a volver a hacerlo. ¿Alguien podría vernos? ¿Estás loco? Lo estoy. Estoy loco. Pero así amo, te querré hasta que me muera. No solo unos días. Te querré en los días buenos y en los días malos. Te querré incluso cuando salgas a tirar la basura con tu chándal viejo, ¿sabes? ¿Cómo narices sabes que tengo un chándal viejo? Ya ves. ¿Me quieres, bigotón? Pues claro. Estoy loco por ti. Estamos enamorados. ¿Qué más quieres? Ven aquí. ¿No dormías? ¿Qué pasa? Ve abajo. Porque soy una persona considerada. No mereces dormir aquí. Bien, porque pensaba dormir abajo. ¿Será posible? Le da todo igual. Oh.
es eso? Una camisa. Ah, ¿de verdad? Gracias, cariño. Si no me lo hubieras dicho, no lo habría descubierto. Que descanses. Tú también. Huélela, vamos. Callad, no seas ridícula. Huele a perfume de mujer. Ya estamos en esa etapa. Callad, necesito dormir. Vete a la cama. Recibiste una llamada misteriosa y te fuiste corriendo. Y tu ropa huele a perfume de mujer. ¿Es así como vas a castigarme? Callad, ¿hablas en serio? No seas ridícula. Vete a dormir. Oye. Ya somos mayores. Pero no te vengues así. Puedes hacer otras cosas. Pero no metas a nadie en medio. Callad. No hago esas cosas. ¿Vale? Sube. Si me mientes, me iré. Muy bien. ¿Es lo que hay que hacer si el otro miente? Está bien, me iré. No lo aguanto. No soportaré esto. Si digo que no he hecho nada, no miento. Entonces, ¿a dónde fuiste? No pienso darte explicaciones. No olvides esto. Si sales por la puerta, no volverás a entrar. Alguna cosa. Al final lo descubriré. Y lo nuestro acabará para siempre. No lo olvides. No volverás a verme. Veo que estáis de buen humor. ¿De dónde venís? Hemos ido a dar un paseo. Acompañadme. No, hemos desayunado fuera. Gracias. Neyat. ¿Podemos hablar? Claro, mamá. Dime. Hijo, estoy preocupada por lo que pasa con Murat. Lo perderemos si sigue así. Hay que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Eh? ¿No ha hecho él todo lo que le ha dado la gana? Le dio el 50% de las acciones a su mujer. ¿Qué más tenemos que darle? ¿Qué quieres que haga Neyat? ¿Que lo suplique de rodillas a su hijo?
Deria, no te metas, por favor. Podemos volver a hablar con Murat. Pedirle que venga a vivir a casa. Y echarme a mí a la calle, ¿no? Deria, te he dicho que no te metas. Neyad, es que no lo ves. Tu madre intenta darme una lección. Lo entiendo. Supongo que te ofendió lo que te dije anoche, ¿no así, Ne? Esperad un momento. ¿De qué estás hablando? Como si lo de Hayat no fuera bastante. Ahora hay que aguantar también a su abuelo. Deria, no sigas. ¿A qué te refieres? Ya lo entenderás, cariño. El abuelo podría acabar viviendo aquí. Ya está bien, Deria. No entiendo por qué te pones tan sentimental. Se me ocurre una cosa. ¿Por qué no te casas con el señor Hasmet? Tal vez así podrías estar más... Mi nieto y su mujer vivirán en esta casa y punto. ¿No vas a decir nada, Neyad? Ya está bien, Deria. Estoy harto de vuestras peleas. Déjame en paz. Haz lo que te dé la gana. Me da un vuelco el corazón cada vez que suena el teléfono. Me da miedo que Sefer vuelva a llamarme. ¡Ah! ¿Es Sefer? Es su padre. Sí, papá. Sí. Sí, estamos planchando. De acuerdo, vale. Adiós. ¿Te llama desde la habitación de al lado? Sí. Tiene las llamadas gratis. Últimamente está muy raro. Dice que va a causarles problemas a los Sarsimas. ¿Problemas? Oye, hace un día precioso y todo es estupendo. Sí, sí. Te quiero. Quiero a Kerem. Y si lo grito a los cuatro vientos, voy a gritarlo por la ventana. No, no, para, no lo hagas, Ipek. Sé que estás ardiendo, pero fuera hace frío. ¿Qué hace frío? Hace frío, mucho. Ay, Ashley, no me parece que haga frío. Yo me siento como si estuviera en pleno verano, como si fuera primavera. ¡Oh, qué calor! Lo sé. Escúchame, voy a salir a correr y buscaré un muro. ¿Qué vas a hacer? ¿Escribir un poema? Piénsalo. Yo y Peck escribiendo un poema de amor sería la bomba en las redes. ¡Sí! ¿Puedes convertirlo en una canción? ¡Ajá! ¡Qué gran idea! ¿Dónde me está mi guitarra? No lo sé. ¿Tengo que contárselo a Hayat? No, no, no la llames, déjalo. Se me ocurre una idea fantástica. ¡Te encantará! ¡Desayuno de celebración! ¡Buena idea! ¡Me encantan los desayunos de celebración! Bien, sí, genial. Llamaré a Hayat. Sí, a... yo la llamo. Tengo jaqueca. Anoche no pude dormir.
¿Qué quería mi abuela? ¿Te ha dicho algo? Íbamos a vernos ayer, pero lo pospuse para hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Con dolor de cabeza. He tenido una mala noche. Vale. Ojalá se te pase. Tenemos que vernos lo antes posible. ¿Por qué es tan urgente? Es muy urgente. No se puede hablar por teléfono. He quedado con la señora Sime. Luego iré a veros. Tú haz lo que tengas que hacer y llámanos. Bien, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué le gustará de esa chica? No me cabe en la cabeza. No se parece en nada a Hayat. En nada. Exacto. No lo mires más, déjalo. Ya miró. Es... Gracias. Estoy deseando probarlo. Come, cielo. No encontrarás en Estambul un plato tan delicioso. Son del mismo pueblo que tu abuelo. Sabe muchas cosas de mi abuelo. Era muy amigo de mi difunto marido. No hablemos de eso. Quiero hacerte una pregunta de algo que me preocupa. Por supuesto. Pero debes decir la verdad. ¿Murat te ha perdonado? ¿Por qué lo pregunta? ¿Le dijo algo? No, Murat no me ha dicho nada. Tranquila, señora Asime. Murat me cuida muy bien. Me siento igual que una princesa. Duerme en la otra habitación. ¡Fuera! No olvides esto. Si sales por la puerta, no volverás a entrar. No permite que me canse. ¿Sí? Y no me hace enfadar. Te he preparado café. Pero yo no quiero. Bravo. ¿Ves? Lo has tirado, lo estropeas todo. Dime, ¿ya estás contenta? No tienes por qué hacerme el desayuno. No somos una pareja feliz y nunca lo seremos. Así que no alimentes fantasías. Murat, nos queremos. Estoy de acuerdo contigo. Pero a veces el amor no es suficiente. No puedo vivir así. No puedo fingir que soy feliz. ¿Por qué? ¿Es difícil? Lo harás como nadie. Eres la mejor interpretando. No era así al principio. Estaba muy enfadado, pero ha cambiado.
Mi castigo, ¿cuándo va a terminar? 3 meses. 1 año. 10 años. O para siempre. ¿Cuánto tiempo me vas a hacer daño? Ya no volverás a amarme. Todo es mejor que antes. Ni se lo imagina. Casi me alegro de que haya pasado esto. Pero ahora su enfado es conmigo. ¿Con usted? Bueno, no te preocupes. Pronto se le pasará. No es nada. Come, preciosa. Mejor comamos. Are you out of your mind? Sabía que había un problema, pero esto es demasiado, Murat. Eres imbécil. Tubal, ¿qué te pasa? Cálmate un poco. ¿Qué son estas fotos? ¿Cómo has podido engañarla? ¿De dónde has sacado esto? Del teléfono de 2 personas que están a punto de contárselo todo a Hayat. ¿Qué 2 personas? No me vuelvas loco, vamos. Son Ipek y Ashley, y Ipek hizo las fotos. Están muy enfadadas y puede que se lo estén contando a Hayat ahora mismo. Dios mío. ¡Mi teléfono! Tómalo. Jasmet, me estaba buscando. Tengo un asunto muy urgente, luego. No, no te vayas. Necesito hablar contigo. Olvida esa urgencia. Esto es más importante. ¿Ah, sí? Lo es. Quiero hablar sobre ciertos asuntos de la empresa. ¿A qué se refiere? Bueno, he detectado algunas deficiencias cuando he venido aquí. Y quiero hablarlo contigo. Hablaremos más tarde. No, ahora. Ven conmigo. Dijo la señora Asime. Nada importante. Volvamos a lo nuestro. Es más interesante. ¿Qué dijo Kerem? Dijo que siempre me ha querido. Y que nunca se había rendido. Dijo que me quería en lo bueno y en lo malo. Así es mi bigotón. Te habías disgustado por nada, Ipek. No se disgustó, solo ella. Nos volvió locas a todas, ¿no te acuerdas? Ya podría haberlo dicho antes. Me envía esta foto. Le ha puesto muchos corazones, me encanta. Me gusta. ¿No os parece que Kerem es muy mono? Sí, me gusta su sonrisa. Cada vez que sonríe me hace sonreír. Cuando lo miro me siento igual que cuando mi tienda preferida me hace un buen descuento, ¿sabéis? Míralo. No me digas que no es guapo. Oye, ¿por qué te llama Murat? No tendré batería. No le enseñes esas fotos a Hayat. ¿Qué fotos, Murat? Murat. Te he hecho una pregunta. Hola, Murat. Nosotros nos encargamos. Adiós.
estáis guardando? ¿Qué secreto? El de las fotos que no debo ver. ¿Qué fotos dices? ¿De dónde sacas eso? ¿Qué estáis tramando? ¿Qué vamos a tramar? ¿Por qué piensas que tramamos algo? O me lo decís o esto va a ponerse feo. ¿Has oído? ¿Qué hacemos? Pues vamos a tener que decírselo, Ashley. Fastidiaremos la sorpresa de Murat. ¡Sorpresa! Sí, oh, Murat ha sido muy inoportuno. Ha fastidiado su propia sorpresa. ¡Qué maldita casualidad! ¿Una sorpresa? Una sorpresa, ¿sabes? ¿Podríais explicarme de qué sorpresa se trata? Sí que podemos, claro. No podía hacerlo solo y nos pidió que nosotras le ayudáramos. Las fotos son para la sorpresa, para eso son. ¿Qué has pensado cuando lo has oído? Ve a casa. Vete y espera allí tu sorpresa. Ya verás cómo te gusta mucho. ¿Que me vaya? Vamos, vete ya, vamos, levántate. Vete, date prisa. Y llámanos luego. Llámanos y nos cuentas. Me muero de curiosidad. Deberíamos decirle que prepare una sorpresa. ¡Murat! He oído una cosa, pero no puedo creer que sea verdad. El señor Hasmet dice que va a venir aquí todos los días. ¡Qué gracia! Bueno, nos hemos reído, ha sido very funny. Ahora dime la verdad. Es la verdad. A ver, entonces estoy en una pesadilla. Por favor, pellízcame. Acostúmbrate. Va a pasar. Imposible. Olvídalo. ¿Qué voy a hacer entonces? Puedes empezar por hablar con él. Debo encargarme de un problema más urgente. ¿A qué te refieres? Las chicas se lo contaron. Vaya, unas amigas. Ellas no. Fui yo. Dime, Ipek. ¿Qué? ¿Qué sorpresa? ¿Que la prepare yo? Ven aquí, ven. Acerca a ese burro. Y engrásale un poco las ruedas, porque hace demasiado ruido. Mira esto. ¿Qué? Mira, no hay que desperdiciar nada. Así que hay que empezar a ahorrar en tela. ¿Cómo puedes hacer faldas tan cortas? Estás jugando con la salud de las clientas. Estas mujeres se congelarán en invierno. Espera. Diga. Sí, soy yo. Sí, ¿qué quieres? ¿Pero qué pasa? ¿Tengo que ir ahora mismo? ¿Por qué esa prisa? Bueno, de acuerdo, ya voy. Ha surgido un imprevisto, me marcho. ¿En serio? Ya sé que te disgusta, pero mañana seguimos, ¿vale? Qué pena me da que tenga que irse, de verdad. Ay, amiga, todo esto es muy raro, ¿no te parece? Creo que debe haber una explicación razonable, ¿tú no? No sé, Ashley. Además, yo los vi juntos, así que tengo que hablar con Murat cara a cara, mirarle a los ojos y hacerle varias preguntas. Oye, esto es ridículo. ¿No te parece ilógico? Si acaba de casar, ¿por qué buscarse un amante? Te repito que debe haber una explicación. No sé. Es un hombre, ya sabes.
A veces hacen esta clase de cosas. Bueno. Y debemos dejar que prepare una sorpresa que convenza a Hayat. Hizo caer nieve roja. No le costará preparar una sorpresa. Otra vez tú aquí. No te vayas. ¿Vas a volver a tirarme las flores? Tenía un mal día. Olvidémoslo. Te pido perdón. Vale, está bien. El chico guapo ha recuperado la razón. Gracias. Confío en ti. Pero si me ocultas alguna cosa, al final lo descubriré. Y lo nuestro acabará para siempre. No lo olvides. No volverás a verme. Parece que toda la ropa me sienta mal hoy. No me lo parecía cuando me la probé. Me voy a volver loca de intentar llamar su atención. Doruk, bienvenido. Ven un momento. Sí, abuela. Dáselo a tu hermano. ¿Por qué no se lo diste tú? Estaba tan confundida que lo olvidé. ¿Puedo llevárselo un poco más tarde? Vamos, Doruk, llévaselo ya. Hayat no puede llevar las manos desnudas. No es apropiado. Anda. No está mal. Me vale. Abuelo Hasmet. ¿Cómo estás, Khalid? Me alegro de verte. ¿Has venido a por el resto del dinero? Ya te dije que cobro el día 21. Debes esperar, como tu hermano. No vengo a que me pague. Me llamó Sefer. No se lo cogían y decidió llamarme a mí. Va a volver en 2 semanas. Oh, me alegra mucho. Nos vendrá bien. Tenemos muchos problemas. Dicen que son los pobres quienes sufren más desgracias. Pero no sé si es cosa del destino o es que estamos pagando por todos nuestros pecados. Debe ser algo así. No acabo de entenderlo. Pasta, está en la nevera, no me esperes.
Voy a llegar tarde, Hayat. Vaya, vaya. Parece sorprendido. Me alegro. Sí. Tú lo tienes merecido. Ahora sabrás lo que es tener celos y no saber nada. Ah, me ha comprado rosas. Cree que con eso se arregla. No voy a caer en la trampa. ¿No podías recogerlo? Fíjate, todo revuelto. ¿Qué es esto? ¿Vestidos de noche? ¿Para qué? ¿Y esto? ¿Lo ha dejado aquí para que lo vea? ¿Se ha vestido para salir? Y a mí, ¿qué más me da? ¿A dónde ha ido? No le veo. No me llama. No quieres hacer nada. Voy a coger frío. Oh, ahí está. Va a ponerlas en agua. Va a tener que esperar. Oh, oh. ¿Qué hace ahora? Ha tirado esas flores tan bonitas. ¿Con quién está hablando? Vamos, cálmate. ¿Qué? ¿Un ladrón? Vale, voy corriendo. ¿A dónde va ahora? ¿A dónde se va? ¿Qué puedo hacer? No voy a poder seguirlo. Gracias a Dios, Doruk. ¿Qué pasa? Síguelo. Vamos. Hayat, ¿qué ocurre? Ya te lo contaré luego. ¿Es que estás borracha? ¿Qué dices? No estoy borracha. Doruk, síguelo, venga. Muy bien, pero ¿a dónde vamos? ¿Has llegado a tiempo? Mi abuela quería que le diera eso a mi hermana. Se lo darás cuando le alcances. ¿Estamos siguiendo a mi hermano? ¿Hasta ahora no te has dado cuenta de que ese es el coche de Murat? ¿Creías que jugaba a los detectives? Venga, acelera. Si no estás jugando a los detectives, explícame qué haces. No es eso. Llevo días sospechando de él. Y voy a saber qué ocurre. Papá, vamos de compras. Necesitas ropa. No podemos seguir así, lavando constantemente la ropa para que puedas ponértela. Ahora mismo no puedo pensar en mañana, Emine. Si sigo vivo, iremos de compras. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? No digas eso. Ya tuvimos que ir al hospital. Ni se te ocurra decirlo, papá. Dios no lo quiera. La muerte es cosa de Dios. Es el único que sabe cuándo iremos con él. Podría ser mañana.
u otro día. Hayat, por favor, dime algo. ¿Qué? ¿Os habéis peleado? No nos hemos peleado. ¿Y por qué seguimos a mi hermano? Podría llamarle y preguntarle. De verdad, no sé cómo explicártelo. No puedo llamarlo, ¿vale, Doruk? ¿Al menos sabes a dónde va? No lo sé, ya te lo he dicho. Si no, no lo seguiría. Te juro que no lo entiendo. Ni yo, pero pienso descubrirlo. Acelera, no le pierdas. Hayat. Murad me engaña. Se enfrentó a un montón de gente para casarse contigo. ¿Y crees que te está engañando? No puede haber otra explicación.
Hayat, ¿a dónde vas? ¡Cálmate un poco! Deberías calmarte. No puedo calmarme. ¡Abre esta puerta! ¿No los has visto? Tranquilízate un poco. ¡Abre la puerta! ¡Abre, Murat! Por favor, ¿quieres calmarte? No puedo, Toruk. ¡Abre, Murat! ¿Qué pasa? Que salga Murat. ¿Quién eres? ¡Soy su mujer! ¡No lo comprendes! ¡Murat! ¡Murat, ven aquí! ¡Murat! Por favor, tranquilízate, Hayat. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y eres tú el que odiaba las mentiras? Hayat. Te pregunté y dijiste que no. Dijiste que no había nada. Hayat, cálmate un poco. Te equivocas. No me lo merezco, ¿me oyes? ¿Tanto me odias? ¡Me has hecho daño! ¡Me has roto el corazón! ¿Ya estás contento, Murat? ¿Estás contento? Te dije que si esto pasaba, nuestra relación se acabaría para siempre. Dije que no volverías a verme. Yo te lo dije. No volverás a verme, no volverás a verme nunca, no volverás a verme nunca. ¿Qué está pasando? Hayat. Hayat, espera, Hayat. Hayat, escúchame. Hayat. Hayat. Hayat, detente. Hayat. Hayat. Espera. Escúchame. No. Deja de seguirme. No voy a escucharte. Hayat, tranquilízate, por favor. No me lo merezco, Murat. Tienes lo que querías. Por fin. ¿Estás contento? Se acabó, Hayat. Hayat, vamos a hablarlo antes. ¿Por qué te alteras así? Olvídate de mí. Deja, Hayat. ¡Déjala! ¡Hayat! ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? ¡Quita! Casi te atropella un coche. Ojalá. Así podrías estar con tu amante sin problemas. ¿De qué estás hablando? Esa chica... Era mi novia. Te has equivocado, Hayat. ¿Qué? ¿Me he equivocado? ¿Me estás tomando el pelo? Mi hermano no tiene una relación con ella. Entonces, ¿por qué no me dijiste nada en el camino? ¿Por qué no me avisaste?
¿Ni siquiera conoces la casa de tu exnovia? Hayat, tienes que confiar en mí. Esto no te concierne. ¿Que no me concierne? ¿Cómo que no? He pillado a mi marido con una mujer en su casa y dices que no es asunto mío. Hayat, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? No exageres. Podéis calmaros los dos, por favor. Esto es por mi culpa. La dejé y ella no quiere aceptarlo. Y luego hice el ridículo llamando a mi hermano. Esa es la verdad. Hermano, siento haberte metido en este lío. ¿Es cierto? Iré a oír su versión. Sí. Ha aparecido la mujer de Murat y nos ha interrumpido. Estaba furiosa. Oye, esto es demasiado para mí. Está bien, vale. Pero solo otro día, ¿eh? Y si me pillan, entonces lo contaré absolutamente todo. Tengo que colgar, ya han vuelto. ¿Cuánto llevabais juntos? ¡Respóndeme! 6 meses. Un año. Perdón. Estoy nerviosa. Fueron 6 meses. Mira, estoy muy afectada. No sé por qué te disgustas por un hombre que no te quiere. No es solo eso. Perdí a mi madre hace un mes. Lo estoy pasando mal. Y esta es la casa de su madre, no la suya. Por eso no sabía dónde veníamos. Me puse muy mal cuando vine. Y no localizaba a Doruk. No sabía lo de tu madre. Lo lamento. Por eso llamé a Murat. No esperaba que sucediera nada de esto. Os pido disculpas. No te preocupes. ¿Ahora podemos irnos? Podemos irnos.